hola buenas tardes buenas tardes morras morros jóvenes jóvenes chicos chicas chavos chavas buenas tardes a todos espero que estemos bien este pues nada eh, ya es la hora hay que, hay que hacer algo no para, para para matar el tiempo ya que no estamos haciendo nada estos días bueno la verdad no sé pero este hay que hacer algo hay que, hay que tratar de avanzar lo más que podamos en, en, en la clase, pues para, para mantenernos ocupados. ¿Sale? Entonces, creo que todo está bien. Ángel, Saraí, Hanna, Hanna Saraí, Itzel, Daniela, eh, Antonio, Omar. Yunuen, me imagino que es su nombre: Yunuen, David, Mauricio, Eduardo Abril, Johan, Alexis, Fedga, eh, Areli, Saúl, Luis, eh, Jorge, ah, Jorge Irán, que sí lo ubico, es mi tocayo este, y Jimena. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Este, pues nada, empecemos. Sí, buenas. Eh, eh, buenas noches. Empecemos con la clase. Entonces, eh, ayer estuvimos viendo la, cómo construir puntos de la elipse. Vamos a tratar de hacer, no vamos a tratar, vamos a hacer hoy lo, lo, lo respectivo con la hipérbola. ¿Sale? Entonces, nos pasamos al pizarrón. Eh, ahí está. Dejen arreglo aquí las cosas para que se vea bien. Ahí está. Creo que con eso es suficiente. Eh, de, déjenme otra vez. El chat. Este, a Omar sí lo ubico ya que prendió su cámara sí lo ubico al menos de, de cara eh, ahí está el enlace del video de YouTube de esta sesión se es, es está, es está generando el, el en vivo ahí está el enlace por si después les hace falta ahí está entonces ahora sí compartimos la pantalla y ya estamos viendo ya estamos viendo el pizarrón digital entonces vamos a poner la definición. Definición. La definición dice, bueno, va a ser la definición de hipérbola. La definición de hipérbola dice, una hipérbola está definida. Una hipérbola está definida como el lugar geométrico de los puntos. Acuérdense el locus como el locus, como el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia cuya diferencia, y, y entre paréntesis le ponemos en valor absoluto, va a ser importante esta parte, va a ser importante entender que es importante decir en valor absoluto, cuya, y eso lo vamos a ver ahorita, cuya diferencia en valor absoluto de sus distancias, de sus distancias, a dos puntos fijos, a dos puntos fijos, y también pues, les vamos a seguir llamando P y Q, llamados focos, llamados focos, es constante, es constante, ¿sale? Entonces... En, eh, en símbolos, vamos a decir que una hipérbola, por definición, o está, eh, está eh, una, una hipérbola por definición se compone de todos los puntos, de, de, tal, de todos los puntos X, de tal forma que, su distancia, que la distancia de ese punto X a P menos la distancia de ese punto a Q en valor absoluto sea 2A. Y aquí ponemos, por ejemplo, podemos empezar a ver que es importante el valor absoluto, porque primero podríamos poner la distancia de P a Q y luego la distancia de, perdón, lo dije mal, primero podríamos poner la distancia de X a P como está aquí, y después la distancia de X a Q como está aquí, en cuyo caso quien tiene el signo menos es la segunda, o podríamos ponerlo al revés, es decir, como, como el que tiene el signo menos podría ser tanto esta distancia como esta distancia, dependiendo de cómo los acomodemos, por eso el resultado me podría quedar positivo o negativo. Y como el resultado puede ser positivo o negativo, y como el, y como el valor A forzosamente es positivo, entonces como esto puede ser positivo o negativo pero esto todo el tiempo es positivo, entonces necesitamos que esto sea siempre positivo y para eso se le pone unas barras de valor absoluto. Espero se haya entendido y si no se entendió, ahorita vamos a seguir viendo un ejemplo más de esto, del por qué se debe de poner valor absoluto. ¿Sale? Entonces vean, eh, además... A debe de ser mayor que 0 por definición y también por definición, es decir, por construcción, así está dado, 2A debe de ser menor que la distancia que hay de P a Q, es decir, 2A tiene que ser menor que la distancia que hay entre los focos y la distancia que hay entre los focos por definición es precisamente 2C, es decir, al decir esto, automáticamente estamos diciendo que A es menor que C y a su vez A es mayor que cero. Si se fijan, ahorita para la hipérbola se cumplen estas desigualdades. Si se fijan y si revisan, en la elipse se cumplía al revés. Ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a construir. A partir de esto, vamos a empezar a construir nuestra, nuestra hipérbola. Entonces, voy a poner aquí los ejes. Voy a poner aquí los ejes. Este, hice algo mal. Ahí está. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien, chavos. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Díganme que sí, por favor, no me dejen morir solo. Les digo que a mí me malviaja mucho sentir que estoy solo en las clases en línea, porque como luego no los veo y cosas así, sí, sí, sí me malviaja. No, sí, ¿Sale? todo es cool, profe. Sí. ¿Sale? Este, exacto, por ejemplo, Omar ya me hizo que chido. <laughs> ¿Sale? Este, entonces ahí, ahí, hasta ahí vamos bien, creo, ¿verdad? Entonces vean, con lo, lo mismo, la distancia que hay de P a Q. A la distancia que hay de P a Q le voy a llamar 12. En general, pues P y Q forman un segmento. Eso no hay problema. Y lo mismo, lo único que vamos a hacer es, supongamos que este segmento lo trasladamos para que quede centrado en el origen y quede sobre el eje de X. Creo que en eso no hay problema, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner a P y Q ya directamente que quede centrado, digamos, aquí ponemos a Q y aquí 2, 4, 5 y aquí ponemos a P. Ahí obviamente me estoy, me estoy guiando por la cuadrícula. En este caso son cinco cuadritos y cinco cuadritos para acá. ¿Sale? Ahora, A es mayor, perdón, A es menor que A es menor que C. Voy a pensar que A. Mide 3, por ejemplo, que de aquí a acá sea A. De aquí a acá es C. No, no debe de haber problema. De aquí a acá es C. Y de aquí a acá voy a pensar que es A, porque ahorita tenemos eso, que C es menor que A. Entonces, lo mismo. Yo quiero empezar a encontrar, quiero empezar a encontrar algún punto del plano que satisfaga esto. Es decir, quiero empezar a construir la hipérbola, ¿no? No hay que darla por hecho, no hay que decir, "Ah, pues la hipérbola es así." No, no no la damos por hecho, sino que la queremos construir. Al igual que con la elipse, hay unos puntos que sí son muy fáciles darse cuenta que sí están en la hipérbola. Por ejemplo, el punto P con lo que estamos diciendo ahorita, yo diría, es fácil ver que el punto P tiene coordenadas c, cero. ¿Están de acuerdo? C, cero. El punto Q, ¿qué coordenadas debe de tener a partir de lo que estamos diciendo ahorita? ¿Qué coordenadas debe de tener el punto Q? Menos c, 0. Exacto, menos c, cero. Sale. Ahora, el punto que está alejado a unidades y que está y que está sobre el eje X, es decir, este punto que le llamo B1, ¿qué coordenadas tiene B1? Igual, creo que es fácil decirlo. A, 0. Sí. ¿Mande? A, 0. Exacto, A, coma C. Y de igual forma, si a este punto le llamo B2, pues es fácil ver que tiene coordenadas menos A coma 0 porque siguen estando sobre el eje de las X. Ahora, yo quiero ver, quiero ver, por ejemplo, si el punto B1 pertenece a la hipérbola. Para ver que el punto B1 pertenezca a la hipérbola, ¿qué es lo que tengo que qué es lo que tengo que verificar? Pues tengo que verificar que cumple esto, es decir, lo que tendría que demostrar por demostrar que el valor absoluto de la distancia de, de B1 a P menos la distancia de V1 a Q, el valor absoluto de eso sea 2A. Pero veamos simplemente de manera visual, de manera visual, cuál es la distancia, pregu es pregunta, eh? o sea, sí, sí respóndanme. ¿Cuál es la distancia de, B, de B1 a P. ¿Cuánto vale la distancia de B1 a P según este diagrama? C menos A. Exacto. Entonces, esto que está aquí queda. La distancia de V1 a P es C menos A. Porque A C, que es todo este cacho. Le quitamos a, que es este cacho, y ya nos queda lo que queremos. Entonces, esto es C menos A. Espero se entienda, que, que, que creo que sí se debe de entender. Menos, menos la distancia de V1 a Q. La distancia de V1 a Q, ¿cuánto vale visualmente? No es nada difícil darse cuenta. ¿Cuánto vale de aquí a acá? C más A. Exacto. A, que es de aquí a acá, más C que es de aquí a acá. Entonces esto es C más A. Y entonces lo que tengo que hacer es restar la primera distancia menos la segunda distancia. Y ve veamos qué queda. Entonces aquí va a quedar valor absoluto de C menos A menos C menos A. Entonces. No es nada difícil, no es nada difícil, pues aquí claramente se cancela esto y cuánto me queda aquí? Valor absoluto de menos 2A. Como A es positivo, menos 2A es negativo, entonces el valor absoluto de menos 2A sería menos menos 2A. Es decir, como esto es negativo, lo único que tengo que hacer es volverlo positivo para, para pronto, digámoslo así. Esto es 2A. Y se cumple lo que queríamos. Es decir, acabamos de ver que este punto sí pertenece a la hipérbola. Es decir, mi hipérbola, que todavía no sé cómo es, debe de pasar por el punto V1. Y de igual manera ya no vamos a hacer las cuentas, pero haciendo este tipo de cuentitas, que son muy sencillas, creo yo, podríamos darnos cuenta que tanto V2 como B1, están en la hipérbola. ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? Sí. ¿Sale? Ahora, este, de, de, o sea, por ejemplo, de hecho, digámoslo así, de hecho, sabemos que la hipérbola viene más o menos a las de acá. La, la hipérbola más o menos es como esto, ¿sí? Pero justo no quiero darlo por hecho. No quiero darlo por hecho, quiero que lo construyamos. Hasta ahorita lo único que sabría es que este punto y este punto sí pertenecen. Ahora, vamos a desarrollar las, las cuentas. ¿Sale? Entonces, para desarrollar las cuentas, es decir, para desarrollar cómo se tiene que ver la ecuación de la hipérbola, lo que podemos hacer es decir, sea, sea un punto X arbitrario de coordenadas XY. Como el punto P tiene coordenadas C,0, como el punto Q tiene coordenadas menos C,0, y a, además, fíjense, fíjense, yo lo que, lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente, concentro en B1, concentro en B1, voy a hacer un círculo que tenga radio C. En este caso, C vale 5. Entonces, si hago centro en B1 y hago un círculo de radio C, ese círculo me quedaría 2, 4, 5, llegaría hasta acá. 2, 4, 5 llegaría hasta acá, más o menos como por acá. Bueno, voy a pintar nada más un cacho del círculo. ¿Sale? Entonces, este radio, aquí. Este radio mide c, es lo que quiero que se entienda. Tracé un radio c y queda aquí. Sale, voy a borrar lo demás para que no se, para que no se, para que no estorbe. Es decir, este que está aquí, yo puedo decir que mide c. ¿Cómo lo construí? ¿Cómo construí esta, cómo construí esta línea que mide c haciendo un círculo de radio c? Que tiene centro en B1 y donde corta el eje de las yes, ahí me fijé. ¿Se entiende, verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, aquí se me forma un triángulo. Uno de los lados del triángulo es A, o la de hecho, es un triángulo rectángulo, creo que se ve fácilmente. Un, un cateto es A, la hipotenusa es C. Y, y entonces, de manera obvia, pues le voy a llamar B al otro cateto. Es decir, B tiene la propiedad de que, de que a al cuadrado, es decir, aquí como se cumple el teorema de Pitágoras, podríamos decir que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Esto va a ser importante ahorita. Lo que quiero decir es que con lo que acabamos de hacer, podemos decir que B cumple esta propiedad. El, 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 el valor B cumple esta propiedad. ¿Cómo se obtiene el valor B? Como lo acabamos de hacer. ¿Sale? Entonces, para un punto arbitrario XY, yo necesito, yo más que necesito, yo quiero saber quiénes son todos los puntos de tal forma que el valor absoluto de la distancia de, de ese punto a P menos la distancia de ese punto a Q en valor absoluto da a ¿Sale? Y aquí nada más va a ser cuestión de desarrollar asquerosamente las operaciones. Entonces, la distancia de un punto a otro, ¿a quién es igual? La distancia de un punto a otro, por definición, ¿quién es? Es la norma de x menos p. Simplemente estoy sustituyendo. Menos la distancia de X a P. Pero la distancia de X a P es la norma de X. Dije P, es Q. De X menos Q. Entonces aquí me queda el valor absoluto de la norma de este vector menos la norma de este vector. Tiene que ser igual a 2A. Voy a tratar de hacerlo con cuidado. Para que me queden bien las, las cuentas. ¿Sale? Entonces, abajo voy a escribir esto. Que está aquí es valor absoluto de la norma de X tiene coordenadas X, Y. Menos, se escuchaba un ruido en mi casa, pero es que empezó a llover. Ya me estoy espantando. <laughs> X, Y menos P, pero P tiene coordenadas c, cero. La norma de esto. Menos la norma de X que tiene coordenadas X, Y, menos Q, pero Q tiene coordenadas menos C, 0. Sale. Simplemente estoy sustituyendo, no hay bronca, no debe de haber ningún problema en esto. Esto tiene que ser 2A. Seguimos. Esto es el valor absoluto. De la norma de X menos C, coma Y menos 0 queda Y. Ahí está la norma de este vector, menos la norma de X menos por menos más X más C, Y menos 0 queda Y. La norma de este vector, valor absoluto, tiene que ser 2A sale vamos bien chavos nada más es cuestión de no perdernos eh si en algún momento pasa algo me dicen por favor pero espero que las cuentas salgan bien porque ven que en la elipse al final se me cuatrapiaron las cosas en la elipse y dudé un poco espero no dudar en esta ocasión sale entonces la norma de un vector a quién es igual la norma de un vector es igual a la raíz cuadrada del vector producto punto consigo mismo. Yo ahorita quiero sacar la norma de este vector. Quiero sacar la norma de este vector. ¿Sale? Entonces es valor absoluto, porque la primer barra es valor absoluto de la norma de este vector. La norma de este vector es x menos -C, x c al cuadrado, x menos c al al cuadrado, porque si hago el producto punto de x menos c, y con x menos c, y, pues me va a quedar x menos c al cuadrado más y al cuadrado, todo eso, raíz cuadrada, lo único que estoy haciendo es aplicar la fórmula para la norma de este vector, menos la norma de este vector, este vector es x más c, entonces va a quedar x más c al cuadrado más y al cuadrado todo eso la raíz cuadrada de eso y cierro el valor absoluto esto tiene que ser igual a 2a sale entonces si yo tengo el valor absoluto de x igual a por ejemplo a a si yo quito el valor absoluto para quitar el a, a, o sea fíjense si yo tengo valor absoluto de x igual a a ¿cómo le puedo quitar el valor absoluto a las a la x? ¿Quién me dice cómo puedo quitar aquí el valor absoluto en una ecuación como esta? Elevándolo el, al cuadrado. Elevándolo al cuadrado sí eh, eh, pues yo, yo lo dudaría, lo estoy pensando, no voy a decir ni que sí ni que no, más bien de qué otra forma, de qué otra forma lo pod le podría quitar el valor absoluto. Más bien otorgándole los valores de si A es mayor a cero, igual a cero o menor a cero, ¿no? Exacto, más bien de ese estilo. Eso, ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que si yo quiero quitar el valor absoluto, tengo que poner que X es igual a más o a menos A. De hecho, esto es así como una formulita. Si yo quiero quitar el valor absoluto, tengo que poner más menos del otro lado. Esto Ajá. es como, como una formulita, digámoslo así. ¿Sale? ¿Es igual a cero lo omitimos? Pues es que de hecho aquí A... Aquí, aquí estoy suponiendo que a es distinto de cero pues aquí es a es un valor distinto de cero ah ok sí. sale entonces sí no pero sí es, exacto o sea de hecho tú tienes, tienes, tienes razón porque en general pues la a podría pertenecer a los reales pero en, o sea lo que quiero decir en nuestro caso la a sí puedo decir que es distinto de cero en en nuestro caso sale este es decir, lo único que quería era esta parte. Si yo quiero quitarle el valor absoluto a esta expresión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar dos casos. El primer caso, ¿cuál sería? Que esta raíz que es x menos c al cuadrado más y al cuadrado menos esta raíz que es x más c al cuadrado más y al cuadrado sea igual a 2a y el segundo caso que tendría que considerar, pues es lo mismo, es decir, la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado menos la raíz, voy a borrar esto para que no me estorbe, menos la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado, todo esto raíz, igual a menos 2a, es decir, si yo quiero seguir desarrollando esta ecuación, tengo que desarrollar tanto el caso 1 como el caso 2. El caso 1 y el caso 2 son iguales, lo único que difieren es que aquí hay un más y aquí hay un menos. ¿Se entiende, verdad? Sí. Lo que vamos a hacer es desarrollar el caso 1, asumiendo que el caso 2 es exactamente. Igual, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hacemos para desarrollar el caso 1? Lo que vamos a hacer es: esta raíz la voy a pasar del lado derecho. Entonces me va a quedar la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2A. Está negativa, pasa positiva, más la raíz de X más c al cuadrado más y al cuadrado. Ahí ya lo tengo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a elevar al cuadrado de ambos lados. Elevo al cuadrado, elevo al cuadrado. Como acabo de elevar al cuadrado, entonces esto pasa. El siguiente paso, para no escribirlo abajo, porque aquí todavía tengo espacio, el siguiente paso, ¿cuál sería? Este, esta raíz con este cuadrado se mueren y simplemente me queda x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual. Y ahora este, este, este es un binomio al cuadrado. Me va a quedar el cuadrado del primero, que es 4a al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que es 4a por la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo hace que la raíz se muera con ese cuadrado y me queda x más c al cuadrado, eh, x más c al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sale? Ahora, ¿aquí qué se cancela? Díganme qué se cancela en esta ecuación. La y cuadrada, profe. Muy bien. Se cancela la y cuadrada con la y cuadrada. Entonces, en el siguiente renglón, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, en el siguiente renglón vamos a desarrollar. Me queda x al cuadrado menos 2xc más c al cuadrado es igual a... 4a al cuadrado más 4a por la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado más 2xc más c al cuadrado. ¿Sale? Son puras cuentas, nada más hay que saber cómo hacerlas y no perderse en el intento. Nos fijamos y en este caso x cuadrada se cancela con x cuadrada y c al cuadrado se cancela con c al cuadrado. Y entonces, ¿qué nos, qué nos queda? Si se fijan, lo que voy a hacer es todo pasarlo del lado izquierdo y del lado derecho solamente dejar a la raíz. Todo lo voy a pasar del la, de lado izquierdo y del lado derecho solamente voy a dejar a la raíz. Entonces aquí me queda sí y solo sí. Ahora aquí tengo menos 2xc. Este, este 2xc lo paso para acá. Entonces me va a quedar menos 4xc. Nada más lo que hice fue este pasarlo para acá. Este con este los escribí. Ahora, este 4a cuadrada me va a quedar menos 4a cuadrada. Entonces ya, ya escribí todo lo que tenía que escribir y, y, y entonces me queda igual a, a esta raíz que es 4a por la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué se cancela? El 4, profesor. Entonces, aquí este 4 yo lo puedo factorizar y entonces este 4 cuando ya lo factorice se me cancela con este 4. ¿Sale? Ahora lo que voy a hacer es esto, elevarlo otra vez al cuadrado y entonces esto de aquí lo elevo otra vez al cuadrado. ¿Sale? Entonces aquí me queda menos 4, perdón, el 4 ya se canceló, menos xc al cuadrado, ¿cuánto me queda? Me queda x, me queda x cuadrada, este término al cuadrado me queda x cuadrada, c cuadrada, el menos por menos se vuelve más, ahora. El, el doble producto del primero por el segundo, como ambos tienen signo negativo, el doble producto queda positivo, me queda 2a cuadrada xc más el cuadrado del segundo, en este caso me queda a a la cuarta, simplemente desarrollé este, cuad este binomio al cuadrado, es igual a la a me queda como a al cuadrado porque estoy elevando al cuadrado y el cuadrado cuando entra se cancela con la raíz, entonces me queda que multiplica y voy a desarrollar esto. x al cuadrado más 2xc más c al cuadrado más y al cuadrado. Más y al cuadrado. ¿Sale? Ahí está. Ahora seguimos nada más aquí es seguir las cuentas. Esto me queda x al cuadrado c cuadrado más 2a cuadrada XC más A a la cuarta es igual a, y aquí ya nada más multiplico, a al A cuadrada por X cuadrada más 2A cuadrada XC más a cuadrada c cuadrada más a cuadrada y cuadrada. Aquí que se cancela. Aquí hay que fijarnos que se cancela y lo mismo. si nos fijamos, aquí hay 2 a cuadrada xC, 2 a cuadrada xC se cancelan entre ellos. Y parece que es lo único que se cancela o no? Este Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es todo lo que tenga X y Y, todo lo que tenga X y Y lo vamos a poner del lado izquierdo y todo lo que no tenga X X ni Y lo vamos a poner del lado derecho. Por ejemplo, aquí está X aquí está X cuadrada C cuadrada y aquí está a cuadrada, x cuadrada, lo pasamos restando, menos x cuadrada a cuadrada, ahí está. Ahora, el único, el, este tiene y, está positivo, lo vamos a pasar para acá, va a quedar y cuadrada a cuadrada, y ya todo lo que tenía x ya lo puse de este lado. Ahora, de este lado, ¿quién aparece? Esta A a la cuarta la voy a pasar. Aquí va a quedar menos A a la cuarta. Este, y aquí va a quedar más A cuadrada C cuadrada. Sale. Lo hice según yo lo hice bien. Y creo que sí lo hice bien. No debe de haber problema. Todavía siguen ahí, chavos. Ya se murieron. Digan, den señales de vida. ¿Están ahí? y seguimos profe. ¿Sale? Aquí andamos, eh, aquí andamos. Este mi eh, bueno, no sé en sus casas, pero en mi casa empezó a llover y este y hay unos sí hay unos truenos, relámpagos o como quieran decirle y mi perrita se vino para acá conmigo porque se espanta. Este. Ven. Aquí está. Saluda. Hola, pónganse a trabajar pónganse a trabajar, flojo, notes. Yo ya fui a la escuela. Este. Eh, es que, es que nunca, nunca está aquí conmigo. Siempre está acostada, pero ahorita como por los truenos le da miedo y se vino para acá. ¿Sale? Este. Seguimos, ya casi acabamos. Vean, ya casi acabamos. Aquí podemos factorizar x cuadrada. Si yo factorizo Aquí lo voy a escribir aquí porque todavía hay espacio. Si yo factorizo x cuadrada, me va a quedar x cuadrada que factoriza a c cuadrada menos a cuadrada. Menos y cuadrada que multiplica a a cuadrada. Es igual, y aquí puedo factorizar a la a cuadrada. Si yo factorizo a la a cuadrada, me queda como c cuadrada menos a cuadrada, ¿sale? Pero c cuadrada menos a cuadrada a quién es igual. Lo repito, c cuadrada, c cuadrada menos a cuadrada a quién es igual. c cuadrada menos a cuadrada a quién es igual. a b cuadrada. a b cuadrada. exacto. Entonces, aquí seguimos. Aquí me va a quedar x al cuadrado que multiplica a quién precisamente a b cuadrada, menos y al cuadrado, a cuadrado, ahí está, es igual a a cuadrada por b cuadrada. Y por último, lo que voy a hacer es todo, todo dividirlo entre a cuadrada, b cuadrada. Dividimos de ambos lados entre a cuadrada, b cuadrada. Es así, chacalonamente, es como lo estoy haciendo. Entonces aquí, pues ya nada más esta b con esta b se cancela, esta a con esta a se cancela y aquí todo se cancela. Y entonces, ¿esto cómo me queda? x cuadrada y la entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Y ya, aquí acabamos de llegar. Esta es la ecuación cartesiana canónica, canónica para de la hipérbola. Esta es una de las ecuaciones canónicas cartesianas de la hipérbola. Sale entonces nada más es desarrollar a lo bestia las operaciones y no hay problema. O, bueno, obviamente hay que saber Cómo me conviene hacer las operaciones para que, para no trabajar tanto, pero aún así son de esas cosas que hay que, que hay que hacer muchas cuentas, hay que hacer muchas operaciones. Entonces, ya obtuvimos la ecuación, ahí está. Ahora, hace ratito ya habíamos obtenido un punto de la hipérbola. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿cómo le hacemos para ir obteniendo más puntos de la hipérbola? ¿Cómo le hago si quiero ir obteniendo más puntos de la hipérbola? Entonces, vean, lo voy a hacer sobre esta figura. Creo que esta figura está bien hecha y creo que se puede hacer sobre ella. Sale entonces voy a borrar esta parte para que no me estorbe. Voy a borrar esta parte. Eh, una, un, un comentario, un comentario que sí quiero hacer es que estas operaciones que acabamos de hacer son prácticamente las mismas que cuáles. Ustedes díganme rapidísimo para que, no, para, que nos acal, para que nos alcance el tiempo. Estas operaciones o todo este, todo este relajo que acabamos de hacer, prácticamente es el mismo que cuál. Que el de la elipse, profesor. Ya habíamos hecho lo mismo con la elipse. Muy bien. Sí, de la elipse. <laughs> Este, ya en serio, si comparan esto que acabamos de hacer con las operaciones que hicimos, creo que hace dos clases, son prácticamente las mismas. Es decir, sobre todo la elipse y la hipérbola funcionan prácticamente igual. Ahora, ahorita lo que vamos a hacer es la construcción geométrica de puntos de la elipse. Y lo mismo, es de esperar que la construcción geométrica de puntos de la elipse sea prácticamente la misma que la construcción geométrica que hicimos. Lo dije mal, pero se entendió. La construcción geométrica de puntos para la hipérbola que vamos a hacer ahorita es prácticamente la misma que la construcción geométrica de puntos para la elipse que ya hicimos. ¿Alguien se acuerda cómo fue que iniciamos la construcción? La construcción la iniciamos dijimos hagamos con centro con centro en Q fíjense aquí lo voy a escribir para que se entienda una circunferencia que tenga centro en Q y radio 2a voy a hacer una circunferencia que tiene centro en Q y radio 2a en este caso a vale tres cuadritos espero que se vea entonces mi circunferencia mi circunferencia tiene centro aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a llegar hasta acá. Va a llegar hasta acá. Voy a pintarla de rojo. 6, 2, 4, 6. Va a llegar hasta acá. Entonces, más o menos, 2, 4, 6. Más o menos mi circunferencia me va a salir toda horrible, pero ni modo me voy a animar. Más o menos mi circunferencia sería... A las de acá. Y ya, 2, 4, 6 tiene que llegar hasta acá. Más o menos mi circunferencia sería esta. ¿Sale? Ahora, lo que vamos a hacer es. Es que mi perrita está dándome lata de que quiere que le haga, que le haga caso. Lo que vamos a hacer es. Esta, esta línea, esta línea también la voy a borrar para que no me estorbe porque se puede confundir con las líneas que voy a trazar. No sé si se escuchan los truenos, es que sí se están escuchando fuerte. Ahora lo que vamos a hacer es tomarnos cualquier punto. A este punto le vamos a llamar Y0 y lo que va eh, la construcción es la mismita que para que para la elipse. Nos tomamos un punto Y0, después Trazamos la línea que va de Q a Y0. Ahí está. Después, trazamos la línea que va de Y0 a P. Trazamos la línea que va de Y0 a P. Este, ahí está. Y lo que tenemos que hacer ahorita es trazar la mediatriz. Voy a trazar la mediatriz del segmento Y0P. Para trazar la mediatriz del segmento Y0P necesito encontrar su punto medio. Supongamos que este es el punto medio, ahí está, y tenemos que trazar una recta perpendicular. Entonces, más o menos esta recta es perpendicular. Piensen que es perpendicular, ¿sale? De hecho, esta recta la pinto de una vez con rojo porque es la que va a ser la tangente. Y ahora lo que tengo que hacer es fijarme en la intersección de esa recta roja. Y aquí, aquí necesito borrar esto porque... ¡ay! Para que no estorbe. Bueno, ya se borró todo. Ahí está. Necesito ahora la intersección de esta recta con esta. Y este punto es el que me sirve. Este punto es el punto al que le, yo le voy a llamar X0. ¿Sale? Ahora, ¿cómo puedo probar que este punto pertenece a la elipse? ¿Cómo puedo probar si este punto pertenece a la elipse? Pues lo que tengo que probar, se, se entendió, ¿verdad? Espero que se haya entendido, en verdad que espero que se haya entendido. Lo que queremos hacer es. Ahorita lo que queremos hacer es por demostrar que el, punto cero, que el punto X0 pertenece a la elipse. Y entonces lo que tenemos que probar es que la distancia de X0 a P menos la distancia de X0 a Q vale 2A. Aquí le tendríamos que poner el valor absoluto, pero ahorita no se lo voy a poner. ¿Sale? Ahora, lo único que hay que hacer es darse cuenta de lo siguiente. Yo lo que puedo hacer. <coughs> lo que puedo hacer es considerar esto. Vean. Voy a considerar la distancia de Q a X0. La distancia de Q. Q a X0 a quién es igual. Díganme, la distancia de Q a X0 yo la puedo partir en dos cachos. ¿En qué, en qué cachos me conviene partir la distancia de Q a X0? Solamente díganme. La distancia de Q a Y0. Ajá. Más sí. la distancia de Y0 a X0. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo mismo, esto ya, esto ya lo voy a decir rápido. Si se fijan, este triángulo es un triángulo isóceles y entonces esta distancia es la misma que esta distancia. Por lo tanto, fíjense, la distancia de Q a Y0, la distancia de Q a Y0, ¿cuánto vale? Vale 2A. ¿Por qué? Porque precisamente este círculo tiene radio 2A. Entonces, aquí esta distancia es igual a 2A. Más, y la distancia de Y0, la distancia de Y0 a X0 es la misma que la distancia de X0 a P. Es decir, esta distancia es lo mismo que la distancia de P a X0. ¿Por qué? Porque X0 está en la mediatriz. Entonces la distancia de este punto a los extremos es la misma. Y aquí me queda la distancia de Q a X0. ¿Sale? Y entonces ya acabé, ya acabé. Porque entonces, si se fijan, la distancia de Q a X0 menos la distancia de P. A X0 es igual a 2A. ¿Sale? Entonces, si se fijan, si se fijan, aquí me quedó primero la Q y luego la P y aquí lo había yo escrito al revés. Pero si esto de aquí es positivo, esto de aquí es negativo. O sea, el que pueda ser más o menos depende de que primero tú puedes escribir una y después la otra o hacerlo al revés. Y eso hace que esto pueda ser positivo o negativo. Entonces, en este caso, geométricamente estamos viendo que la distancia de Q a X0 es igual a la distancia de P a X0, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que este punto X0 sí pertenece a la elipse. Es decir, mi elipse, ahora yo podría decir, pues mi elipse pasa por aquí. Mi elipse pasa por aquí y ya habíamos. Oh, okay, que la canción. Mi elipse pasa por aquí y ya habíamos visto que también pasa por B1. Pero todavía no, te, todavía no tendríamos mucha forma de saber exactamente cómo va la elipse. ¿Sale? Pero lo otro que también podemos probar, lo otro que también podemos probar es que la recta roja es tangente. Esta recta roja que estoy pintando es tangente. Es decir, esta recta roja solo toca a la hipérbola en el punto X0. ¿Cómo podríamos, cómo podemos probar? Pregunta, ¿cómo podemos probar que la recta roja es tangente? Pues lo que siempre se hace es... Yo voy a suponer que hay otro punto X que también pertenece a la elipse y que también pertenece a la recta. ¿Sale? Entonces, ¿qué podría yo hacer? Fíjense, lo que vamos a hacer es, aquí voy a borrarle, voy a borrar esta parte porque ya esta parte ya lo usamos. Entonces, supongamos que existe x que pertenece a L, que es la recta roja, y que x también pertenece a la hipérbola, y donde x, este punto verde, es distinto del punto que ya habíamos encontrado, x0. Entonces, lo que voy a hacer es trazar una línea de q a x. Ahí está. Aquí hay que poner atención porque mi figura no, va, no se va a ver muy bien. Y ahora voy a trazar una línea de Y0 a X. ¿Sale? Aquí se me forma un triángulo verde. Espero que se vea bien el triángulo verde. Se me, es, está muy apachurrado, pero se está formando un triángulo verde. Fíjense que se está formando un triángulo verde. ¿Sale? Entonces. La distancia, fíjense, la distancia de Q a X, la distancia, perdón, la distancia de Q a X, la distancia de Q a X, la distancia de Q a X es uno de los lados del triángulo verde. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Díganme que sí, por favor. La distancia de Q a X es uno de los lados del triángulo verde, ¿se entiende? Okay. Entonces, por desigualdad del triángulo, si yo uso la desigualdad del triángulo, uno de los lados de un triángulo es menor que quién? Siempre, en cualquier triángulo, si yo considero uno de sus lados, ese lado tiene que ser menor que qué? Que la suma de los otros dos lados. ¿Quiénes son los otros dos lados? Es la distancia de Q a Y0, la distancia de Q a Y0, ese es uno de los lados y tengo que sumar el otro lado. Y el otro lado es la distancia de Y0 a X más la distancia de Y0 a X. Pero si nos fijamos nuevamente, fíjense, la distancia de Y0 a X nuevamente es igual que esta. Eso también es lo mismo. Esta, esta distancia mide lo mismo que esta. Entonces, aquí lo que vamos a poder escribir, fíjense, la distancia de Q, la distancia de Q a Y0, ¿cuánto mide? Díganme rapidísimo, ¿cuánto mide la distancia de Q 2A. a Y0? Mide 2A. Más, y ahora en lugar de poner la distancia de y0 a x, voy a poner la distancia de x a p, porque son iguales. Entonces aquí vamos a poner la distancia de p a x. Y entonces aquí de este lado me quedó la distancia de q a x. Por lo tanto, yo puedo decir que la distancia de q a x, y esto lo paso restando menos, menos menos la distancia de P a X es menor que 2A. Si la distancia de Q a X menos la distancia de P a X es menor que 2A, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué me, qué me dirían? ¿Qué quiere decir esto con respecto a X? Que no pertenece a la hipérbola. Que no pertenece a la hipérbola. Y entonces habíamos dicho que X pertenecía a la hipérbola y pertenecía a la recta. Y llegamos a que no pertenece a la hipérbola. Por lo tanto, solo pertenece a la recta. Entonces, todo lo, to, todos los demás puntos de la recta solo pertenecen a la recta. Eso quiere decir que esa recta es tangente. Entonces, la recta L es tangente a la hipérbola en el punto x0. Entonces, al hacer esta construcción, al hacer esta construcción, estamos haciendo dos cosas otra vez, al igual que en la elipse. Al hacer esta construcción, estamos encontrando al punto x0 que pertenece a la hipérbola y también estamos encontrando a su tangente. ¿Sale? Entonces, ahora, por último, hagamos en GeoGebra esta construcción. Yo sé que eh, ustedes van a decir que me la, me la prolongo, pero quiero hacer la construcción en GeoGebra de una vez para que ya quede como todo muy claro. Este, yo sé que ya se va a acabar la clase, pero yo diría, denme chance, la, la, la hacemos rápido. Creo que sí la podemos hacer rápido la construcción. Entonces, este, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es dar dos puntos P y Q. Ahí está. Y, por ejemplo, en nuestro caso... Eh, no, no estoy compartiendo toda... Perdón, nadie me había dicho que todavía no estaba compartiendo el geogebra. Este, ahí. Ahí ya estamos viendo el geogebra, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Entonces, vean. El punto que acabo de poner aquí es Q. El punto que acabo de poner aquí es P. Y ahora necesito, necesito saber cuánto vale A. Para saber cuánto vale A, voy a poner aquí un vértice. Voy a pensar que este va a ser el vértice de la hipérbola. Entonces, fíjense, algo que yo quiero resaltar todo el tiempo es... ¿Qué necesito conocer para construir una hipérbola? Por ejemplo, si yo conozco los dos focos, que sean Q y que sea P, y si yo conozco su vértice, con que yo conozca uno de sus vértices, ya con eso voy a poder empezar a construir puntos de la hipérbola. En este caso, ¿cuánto vale A? En este caso, A vale dos cuadritos. Entonces, aquí abajo, aquí abajo voy a poner un segmento que mida 2A, que mida cuatro cuadritos, ¿sale? Para que me quede bien mi figura. Después, ¿qué hicimos? Después sabemos que lo que tenemos que hacer es hacer una circunferencia con centro en Q y que tenga radio 2A, ¿sale? Que tenga radio 2A. Entonces vamos a utilizar el compás. Aquí está. Decimos, quiero que esto sea el radio. Y entonces quiero que esta circunferencia tenga centro aquí. Ahí está. Después lo que hicimos fue tomarnos cualquier punto que está sobre la circunferencia. Ahí está. Y trazar la recta que pasa por. Q y por Y0. Después hay que trazar la recta que pasa por Y0 y por P. Y después hay que trazar la mediatriz del segmento Y0P. Y debemos encontrar la intersección de esas dos rectas, de esta recta y esta recta, este punto es el punto que va a ser el punto de la de la hipérbola. Entonces, a, a este punto este punto me conviene ponerlo de otro color para que se vea más color, lo voy a poner de ese color, creo que sí es visible, y también recuerden que esta recta es la recta tangente, la vamos a poner de rojo para que resalte, ¿sale? Ahí está. Entonces, ya con eso, si yo ahorita le pongo animación, el punto rosa debe de empezar a pintar una de, las, una de las ramas de la elipse y, el punt y la recta roja debe de ser tangente. Entonces, al punto rosa le voy a poner mostrar rastro y a la recta roja también le voy a poner mostrar rastro y lo que vamos a hacer es el punto F animarlo. Y se me está. Bueno, ahí, la, la, ahí las tangentes, si se fijan, están siendo muy, se ven mucho, digámoslo así. Estoy tratando de hacerlo más pequeño para que se vea mejor. Ahí está. Ahí está. Si yo modifico el valor de A, si, para modificar el valor de A debo de mover este segmento. Fíjense, ¿qué va a pasar si yo modifico el valor de A? Se me pinta otra. De hecho, esa, 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 esa... Ahí, no, de hecho, a ver, fíjense, voy a pararme y regresarme. Ahí está. Voy a detenerla otra vez y voy a borrarlo ahí está voy a mover el valor de A a ver, ahí creo que ahí se alcanza a ver bien creo que en este caso el, el, el punto el punto rosita creo que sí se alcanza a perder entonces lo voy a poner de otro color. Creo que azul se vería mucho más. Y... Ahí está. Sale entonces... Bueno, quizá la, 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 la de ayer se, ve, se veía un poco más porque ahorita yo pienso que ahorita las tangentes muy rápido ya no se distingue que son tangentes, pero lo son. Entonces, este, pues ahí está. ¿Sale? Y de hecho, si se fijan, vean, yo puedo modificar, yo puedo modificar la figura. Por ejemplo, si yo muevo uno de los focos. Si yo muevo uno de los focos, la elipse todavía debe de seguirme funcionando, pero ya va a ser otra. Y es una elipse más cerrada, bueno, o más abierta, según la quieran ver. Entonces, por ejemplo, si en lugar de alejar un foco, lo acerco, veamos cómo se va modificando. O sea, el chiste, espero se entienda lo que, estoy, lo que estoy haciendo ahorita. Yo puedo modificar la posición de los focos mientras, mientras los vértices sigan siendo menores que los focos, es decir, mientras A siga siendo menor que C, se me seguirá pintando una elipse. En cambio, fíjense, espero se entienda lo que voy a hacer. Si yo el foco lo pongo más pequeñito que A, porque este representa a A, yo debería de esperar que en este caso se pinte ahora una elipse, porque estoy haciendo, ahorita al hacer eso, estoy haciendo, y de hecho no, de hecho me, contra, contra todos mis pronósticos sigue pintando una hipérbola y yo mismo tendría que ver por qué. Yo ahí esperaría que pintara una elipse. ¿Sale? Pero. No importa. De hecho esa elipse se ve bastante bien. Sí ya entendí por qué, ya entendí por qué. Este, le voy a dejar hasta ahí. Le voy a dejar hasta ahí, chavos. Espero se haya entendido. Si quieren a este, si quieren esta última parte en donde empecé a mover los puntos del lugar, no, no me hagan mucho caso, porque quizá no es porque quizá no se entiende muy bien. Entonces le dejo hasta ahí, ya son nueve cinco nueve Entonces este le seguimos mañana. Yo creo que ya mañana terminamos este primer esta primera parte de cónicas. Yo creo que la terminamos mañana. Ya nada más nos faltan ver algunas propiedades que son muy fáciles de ver. Es decir las propiedades que nos faltan ver de las cónicas ya hasta son, son muy visuales, ya ni, hay, ni siquiera hay que hacer tantas construcciones, son muy visuales. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, o si ya se quieran ir. Este, díganme si todo bien. Y si nos vemos mañana, por favor. ¿Sería... Todo bien. Bueno, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿estamos cerca de ya acabar la unidad de.? Bueno, la unidad 2? No. A, es justo por eso dije esta primera parte. Mañana terminamos esta primera parte de cónicas. Todavía falta ver otro cacho. Sobre todo, todavía falta ver el cacho de la excentricidad. ¿No? Uh -huh. Pero, pero este primer. Este primer. Fíjense. ¿A qué me refiero con este primer cacho de las cónicas? Me refiero a que, si se fijan hemos aprendido por primero aprendimos a, a, a obtener la ecuación hoy obtuvimos la ecuación de la, de la hipérbola también ya habíamos obtenido la ecuación de la elipse es decir este primer acercamiento tuvo que ver con obtener las ecuaciones cartesianas aprender a construir puntos especiales de las cónicas es decir los, 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 los que son fáciles como los vértices y cosas así y también aprendimos a construir puntos en general de las cónicas y si se fijan eh, la, la construcción que hicimos para, la constru, hicimos una construcción para obtener puntos de la parábola eso fue creo que el martes y ayer hicimos la construcción para obtener puntos de la elipse y hoy hicimos la de la hipérbola entonces ya sabemos, ya sabemos obtener las ecuaciones, ya sabemos obtener los puntos especiales o importantes, ya sabemos obtener cualquier otro punto y ya sabemos construir las tangentes. Ya sabemos hacer todo eso de las cónicas, de la parábola, de la elipse y de la hipérbola. A eso me refiero. ¿Sale? No sé si quedó claro, yo espero que sí. Sí, profe, gracias. ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana. Cuídense y muchas gracias por darme diez minutos.